Anclaron a unos 200 metros de la aduana, frente al club de yates. El hombre está por entrar al agua. Revisando. Tres bips en el intercomunicador será señal de alarma. Sale inmediatamente de ahí, abandonas la carga. Uno, afirmativo. Dos, negativo. Lo mismo para ti, socia. Si se te acerca demasiado una lancha de la policía fiscal o guardacostas, te largas de aquí. ¿Y tú? Yo me sé cuidar, preciosa, no te preocupes. Mantén los ojos abiertos, socia. Están en el agua. Manden a la guardia costera. Esa es la peor estupidez que he escuchado. Esos dos tipos son profesionales y en cuanto tengan la droga en sus manos, no les vamos a ver ni un polvo, hombre. Ya debe estar bajo el casco. En cualquier momento deberán arrojar la carga por la borda. Siga soleando como si nada. ¿Me puedes escuchar, socio? Todo parece tranquilo. El movimiento sobre la cubierta del barco es normal.
caja a la vista? Mantén tu respiración al mínimo. Las burbujas te pueden delatar. Recuerda que tienes a la policía fiscal encima de ti. Aquí todo continúa normal. ¿Algún problema allá abajo? Prosigo a mi segunda posición. La mujer va hacia el embarcadero. Negativo, el hombre sigue bajo el agua y no han arrojado nada desde el barco. No sé lo que está pasando. Precioso día para navegar, ¿no? ¿Sería tan amable? ¡Ay, qué lindos! ¿Van de paseo o van a pescar nada más? Señorita, el hombre que zarpó con usted, ¿dónde está? ¡Ay, a ese tipo! Lo tuve que mandar al diablo. Se quiso propasar conmigo. No sé, debe de estar por ahí, a media bahía. ¡Ay, sea bonito y mande una lancha que lo rescate! No sabe nadar muy bien. ¡Chao! Será mejor que revisen alrededor del barco. Esta mujer solo trae encima su traje de baño y su bronceador. ¡Se los dije, hombre! ¡No van a encontrar nada! ¡Será en este momento nunca! ¡Son unos idiotas! ¡Imbéciles! Que los advertí, son unos profesionales. Yes, Mr. Lazaro Residence. Sí, lo comunico. Señor Lazaro, le llama el proveedor. Contesto de aquí. Señor Macías. Muy bien, gracias, muy bien. Y dígame, ¿cómo está usted? Ajá. Hombre, es una magnífica noticia. Lo felicito, de veras. Sí, el viernes a media tarde estaré esperando, sí, señor. No, por supuesto, el dinero en la cuenta acostumbrada, así es. Lo felicito de nuevo. Y créame que es un placer tratar con usted, ¿eh? Hasta luego. Pues la mercancía ya fue recuperada. Van a tardar 24 horas en procesarla y nos la entregan en 72 horas.
¿De cuánto esta vez? 15 millones. No tenemos ese capital, señor Lazarus. Hay que conseguirlo. Vende un condominio de Orlando, un avión, no sé. Pero me consigues ese dinero. Necesito efectivo en 72 horas. Trataré. No trates. Hazlo. Juan, por nosotros. Por un trabajo perfecto, socia. Ya concluimos la primera parte. Ahora solo falta contactar al procesador y transportarla a su destino final. Todo a su tiempo, socia. Todo a su tiempo. ¿No podrías por un instante dejar el trabajo a un lado y llamarme por mi propio nombre en lugar de dirigirte a mí como siempre lo haces? Socio. ¿No es lo que somos? ¿Socios? ¿Quién te enseñó a ser tan romántico con las mujeres? ¿Saddam Hussein? Mónica, nuestra relación hasta ahora ha sido estrictamente profesional. Y eso es lo que nos ha convertido en los mejores en este negocio. Y no tengo intenciones de alterar esa relación. ¿Por qué? Por el bien de nuestra sociedad. Hemos ganado mucho dinero en esto. Más del que yo hubiera imaginado. Y ganaremos más, socia, no te preocupes. No, yo ya tengo más que suficiente. ¿De qué estás hablando? De que hasta ahora hemos corrido con suerte. La policía no ha logrado atraparnos. Pero tarde o temprano alguno de los dos cometerá un error y... Mónica, tenemos un contrato que cumplir. Y te quiero recordar que no estamos en el negocio del tabaco. Nuestras vidas valdrán menos que esta cajetilla si tú y yo no concluimos esa operación. Lo sé, y vamos a concluir esa operación. Y después de eso... ¿Después de eso qué? Tendremos que separarnos. Mónica, hay muchos contratos por delante. Somos más listos que toda la policía. Yo te aseguro... ¿Pero qué no ves? Estás tan concentrado en el negocio que no te das cuenta que estoy enamorada de ti. Mónica... La verdad es que yo nunca imaginé que... Sí, claro. Ese es el problema de ustedes, los hombres, que no tienen una pizca de imaginación. Hemos trabajado juntos los últimos 3 años. Yo nunca pensé... Sí, pensaste que no eras mi tipo o que tenía yo vocación de monja. 3 años, Juan Alberto, 3 años estando juntos, trabajando juntos, sobreviviendo juntos. Hasta hemos dormido juntos. ¿Y tú? Tú nunca me has tocado. Ni siquiera me has hecho una insinuación. Oye, si estás pensando que a lo mejor soy... No digas tonterías, Juan. Sé bien que eres muy hombre. Bastantes veces me lo has demostrado haciéndote acompañar por esas lagartonas que solo te buscan para sacarte dinero. Oye, tú también has salido muchas veces con galanes y yo nunca te he dicho nada. Eso es lo que me saca de quicio, que nunca me has dicho nada. ¿Qué necesito hacer para que te des cuenta que te amo? Quiero que dejemos esto para vivir una vida tranquila, como cualquier pareja de casados, comunes y corrientes. Ah, de plan, matrimonio y toda la cosa. Estúpido. Pues, ¿qué esperabas? Buenas noches. ¿Me podrías regalar un cigarro? Claro. Gracias. No pude evitar escuchar el altercado que tuviste con la chica. Pues solo que estuviera sordo, se oyó la cachetada hasta la roqueta. Mujeres. Bueno, ¿y es tu novia o tu esposa? Ninguna de las dos, es mi socio. Socios. Y si no es indiscreción, ¿a qué se dedican? Sí es indiscreción. Todavía no nos presentan y tú ya me quieres averiguar la existencia. Perdón, no era mi intención que te molestara.
Yo solamente pensé que a lo mejor te gustaría hablar con alguien sobre... Eres policía. Sí, sí eres policía. ¿Judicial federal o narcóticos? Escúchame, Carrasco. Y escúchame bien. Interpol. Claro, por supuesto. Si puedo leerlos a ustedes a 2 kilómetros de distancia, todos usan la misma loción barata. No me importa lo que piensas. Y mucho menos lo que digan mis jefes. De esta no te vas a escapar. Discúlpeme usted, señor, pero a mí me enseñaron de chiquito que yo no debo de hablar con personas extrañas, así es que con su permiso. No estoy jugando, Carrasco. Alto ahí. ¿Tiene una orden de arresto en contra mía? No. Y no la necesito. Asesinar a un hombre por la espalda es considerado un delito con agravantes. Se acabó, Carrasco. Tengo 11 meses buscándote la pista y esperar encontrarte con las manos en la masa. Pero siempre ha resultado mal visto con nosotros. ¿Y te extraña? ¿Dónde está la droga que recuperaron del barco? No tengo la menor idea de lo que me está hablando. Se acabó, Carrasco. Se acabó el juego. O escupes, o te vuelo la tapa de los sesos. Nadie vive para siempre. Preciosidad, Socia, ahora sí te mereces... ¡No! ¿Qué pasa? Es una relación estrictamente profesional. ¿Lo olvidaste? Mónica, aunque no lo creas, yo también siento lo mismo. Después de esta operación, adiós. No estarás hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Llevamos más de media hora aquí. Cualquier momento puede llegar una patrulla de caminos o un camión lleno de militares. ¿Qué les vamos a decir que estamos haciendo aquí? Mirando la puesta de sol. Son las 9 de la mañana, Mónica. Bueno, llegamos temprano a apartar lugar. Vale. Carro. ¿Cómo sabes que es nuestro contacto? ¿Quién más se puede parar en esta carretera a decirnos que lo sigamos? Descríbelo. Cachetoncito, con bigotito, ojos claros, sombrero tejano y mirada de hijo de la zumbada. Es Jacinto, el sobrino de Macías, el procesador. Tiene cara de agrura. Es simpático, ya que lo trates te va a caer muy bien, ya verás. ¿Tú cuándo lo trataste? ¿Qué te importa? Thank you.
La goma es de excelente calidad y una vez procesada rendirá alrededor de 50 kilos de pasta. Ah, ¿no tuvieron ningún problema en Acapulco? No, señor, nada que no se pudiera solucionar. Ustedes son los mejores, no cabe duda. Gracias. Bueno, y como van a pasar toda la noche procesándola, les ruego que acepten mi hospitalidad. Estoy muy amable, señor Macías. La vez que nos vimos en Colorado quedaste de llamarme, Jacinto, y no lo hiciste. Es que tuve que alcanzar a mi tío en Puerto Rico. Era muy urgente. Me debes una cita. Claro, cuando tengamos tiempo los dos, ¿no? Sí, claro. Déjame presentarte a mi jefa de Relaciones Públicas. ¿Cómo no? Sígueme. ¿Cómo lo trata mi subcomandante? De mejor compañía no podría disfrutar. Su asistente me estaba mostrando este nuevo armamento. Ah, perdón, no quiero interrumpir. Continúen. ¿Te puedo ofrecer algo de tomar? Un coñac, por favor. En la copa más grande que tengas. Es un fusil saco finlandés, calibre 243. Con peine de 10 cartuchos, pero acepto un magazine de hasta 40 rondas. Es ideal para francotiradores. ¿Qué cadencia tiene el percutor? La velocidad que su dedo pueda disparar, señor. ¿Alcance? 1500 metros sin parábola. ¿Penetración? Depende de las municiones que utilice. Normalmente tira bala de cobre convencional, pero supongo que a usted le ofrecerán hollow point o cabezas explosivas, ¿no es así? Así es. Quisiera ver una demostración. Por supuesto, si a la señorita no le incomoda. Adelante. Bueno, pues entonces, por aquí, por favor. Tengan la bondad, por aquí. Aquí están los requisitos. Gracias, Marisol. Para servir. Gracias. Mira, no hubo copa. Te la traje en un jarro. Así se conserva el coñac más fresco. Aquí somos sencillos. Sí, ya veo. Muchas gracias. Gracias a ti. Oye, ¿y esa señora que salió con tu tío? ¿Desde cuándo trabaja con ustedes? ¿Carla? Desde hace como 5 meses. Fue jefa de seguridad de Bruno Battaglia en Chicago. Después estuvo en el cartel de Cali, hasta que mataron a Escobar. Luego mi tío se la trajo de Miami, que dizque de sus relaciones públicas. Bueno, el asunto es que el 243 ha sido considerado principalmente un calibre de cacería. Tiene mucha penetración y mucha velocidad, aunque el poco peso de la bala le resta impacto al proyectil. La trayectoria es limpia y sin daños mayores. Para una guerra formal está bien, a donde el objetivo principal es herir al enemigo. Para obligar a su gobierno a que agote recursos económicos, ¿no? Así es. Pero en su caso, subcomandante, imagino que usted va a preferir algo más efectivo y letal como esto. ¿Está usted satisfecho, subcomandante? Por completo. Bien, entonces acompáñeme para discutir los pormenores de la operación. Será un placer. Por acá, por favor. Señorita, caballero. Encantado de conocerlo personalmente, subcomandante. El placer fue mío. Muy amable, aquí tiene. Para servirle. Y ya que el señor Macías olvidó hacerlo, permítame presentarme. Carla Guevara, Relaciones Públicas del señor Macías. Encantado de conocerla, Juan Alberto Carrasco. Vaya, ¿no es usted el jaguar de Durango? Así me dicen algunos, pero yo prefiero Carrasco o Juan Alberto, o Juan, o Beto, o mi vida para ti. Es usted famoso, señor Carrasco, pero tengo entendido de que no trabaja solo. Tiene un socio, ¿no? Socia. Es mujer. ¿Y la relación entre ustedes es...? Estrictamente profesional. Hace calor, ¿no? Mucho. ¿No le gustaría refrescarse en la piscina? Me encantaría. Conmigo, por supuesto. Por supuesto. Ven, te voy a mostrar tu habitación. ¿Queda cerca de la tuya? Claro.
¿No tienes ganas de nadar, Jacinto? No, gracias, Mónica. Oye, Chulito, yo no voy a nadar sola, ¿eh? Te vas a poner tu traje de baño y me acompañas. Oye, pero... Nada de peros. En 5 minutos espero en la alberca. Cárrese al agua. Ya. Ah, disculpe, señor Macías. Sí. Sí. Hombre, señor, mis clientes van a quedar sumamente satisfechos. Claro, sí, señor. Y le agradezco mucho que me tenga al tanto de todo, señor. Sí, claro, claro. Hasta luego. ¡Olsen! ¡Olsen! Estaba en el despacho, señor. Ordene usted. Era Macías otra vez. Me dice que la goma es de primera calidad. Promete ser un producto 100% puro. Eso está muy bien. ¿Y? Y que yo quedé en depositarle dentro de 48 horas 15 millones de dólares en una cuenta privada del Queens Bank en las Islas Caimán. Estoy en eso, señor, pero tiene que darme más tiempo. El mismo tiempo que a mí me da Macías. 48 horas, ni un minuto más. Será lo posible, señor. Con su permiso. ¡Nada de posible! ¡Me haces lo imposible! ¡48 horas! ¡15 millones! ¡48 horas, Olsen! ¿Mamá? Gracias. Oye, cuánta amabilidad hay aquí. Hasta me están dando ganas de quedarme a trabajar aquí de planta con el señor Macías. No es mala idea. Un hombre como tú no sería muy útil en el negocio. Muchas gracias. Oye, Mónica, no que te querías meter. ¿Estás loco? El agua ha de estar helada. Mira nada más tú cómo estás temblando de frío. Oye, Mónica, ¿tú y tu socio alguna vez fueron, o más bien dicho, siguen siendo... ¿Amantes? Bueno, no es eso lo que yo quería decir, nuestra sino... Nuestra relación ha sido estrictamente profesional, si eso es lo que querías decir, Jacinto. Oye, qué bien. ¿Qué bien qué? Pues que tú y él nunca hayan... Juan Alberto no es mi tipo. ¿Y como quién es tu tipo? Bueno, pues de unos 72, así como tú. Cachetoncito, así como tú. Y con esos bigotitos como los tuyos. Y esos ojitos como solo tú los tienes. ¡Jacinto! Espérenme un ratito, tío. Deja que la señorita me acabe de... Te espero en el despacho. Tenemos que revisar la ruta que van a seguir. Usted también, Mónica. Si me hace el favor. ¿Qué me estabas diciendo, Moniquita? Ay, Jacinto, después. Los negocios son primero y me urge terminarlo. La mercancía deberán entregarla en San Diego, California, a más tardar el viernes a mediodía. Y esta será la ruta que deberán seguir. Perdón, señor Macías, pero estos son carreteras federales de autopistas. Sí, efectivamente. Pero la carga es tan delicada que no puede transitar por caminos irregulares. ¿Sí? Sin que se corra el riesgo de contaminarla. ¿Contaminarla? Sí, porque va a viajar en el doble fondo del tanque de la gasolina. Necesitará ser un vehículo blindado y veloz, adaptado para correr en pavimento. Ya lo estamos preparando. Escúchenme bien. El valor de la mercancía que van a transportar tiene un valor aproximado de 15 millones de dólares en el mercado. Sobra decirles que extremen sus precauciones. Además, van a estar en contacto conmigo cada 6 horas para verificar su avance. Será como usted diga, no se preocupe. Ah, otra cosa. Debido al alto riesgo de la operación y al costo del cargamento, en esta ocasión viajará un auto escolta delante de ustedes. Siempre hemos trabajado solos. No en esta ocasión, Mónica. Escúchame, hay demasiado dinero en riesgo.
Tú y Carla van a viajar en un auto deportivo y siempre van a ir adelante del vehículo que conduce la mercancía y que a su vez, este va a ser manejado por Juan Alberto y por Jacinto. ¡Ey, ey, ey, ey! Espere. Mi socia y yo somos uña y carne, no nos puede separar. El auto deportivo en que viajarán este par de bellezas servirá de distracción en caso de que lleguen a encontrar algún retén de judiciales o militares. Pues suena muy bien, pero la verdad no me acaba de gustar. Pues lo siento mucho. Y les recomiendo que se vayan a descansar. Salen a las 6 de la mañana. Con permiso. Propio. Bien, ya escucharon al patrón. Descansen. Igualmente. Pasa una noche. Que descanses, Jacinto. ¿Qué piensas? Que van a ser los 2,000 kilómetros más largos de mi vida. Juan Alberto. El seguro que divide la puerta de nuestras habitaciones no funciona, Juan Alberto. ¿Y? Usa tu imaginación, guapo. Perdón, Mónica, ¿me decías? ¿Qué dije ahora? ¿Qué hice ahora? Recuerden que el medidor de la gasolina miente. La capacidad del tanque se redujo en un 40%. Ni modo, van a tener que hacer muchas paradas. No hay problema, señor. ¿Qué te parece? ¿La camioneta o mi compañero de viaje? Ambos. Por el puro sonido estamos hablando de 400 pulgadas cúbicas. Doble árbol de levas a la cabeza, pistones cóncavos de aluminio, un carburador de 4 gargantas y un inyector de óxido nitroso que seguramente se activa con ese botón que está en el tablero. Carambas, se ve que sabes mucho de motores. Quisiera conocer igualmente a los hombres, señor Macías. Le aseguro que no lo defraudaré, señor Carrasco. ¿Sabes manejar bien las armas? Pues mi tío me enseñó. Sígueme, Janitzio. Jacinto, señor Carrasco. Jacinto. ¿Cómo la ves, señor Carrasco? ¿Lo hice bien? Bienvenido a bordo, Janitzio. Jacinto, señor Carrasco, Jacinto.
suerte y que tenga un buen viaje. Gracias, señor Macías. Buenos días, señor Lazarus. ¿Te quieres? El señor Macías al teléfono. ¿Conseguiste el dinero? 7 millones apenas. Pero tengo un amigo en la bolsa de Nueva York que va a... Yo no sé si amigos de la bolsa, pero tú tienes que conseguir inmediatamente ese dinero, caramba. Está bien. Señor Macías, ¿cómo está? Oiga, ¿usted siempre tan madrugador? ¿Sí? Sí, señor, sí. Sí, sí. Perdón, ¿y por qué vía viene la mercancía, señor? Caramba, qué buena idea, ¿eh? Magnífico. Sí, señor, ¿cómo no? Sí, sí. Yo también estaré en contacto con usted. Igualmente, hasta luego. No puedo, la suspensión de este carro es muy baja. Oiga, pero mi tío dijo muy claro que teníamos que ir atrás de ellas. También le advertí a tu tío que no iba a esperar a nadie. Oiga, pero... Mire, ya que llegamos acá a Lo Parejito, no hay chance de que se pare por ahí en un changarro a comprar unas chelas. Es que está haciendo calor de madre. Con la ventaja que les llevamos esas viejas, nos va a dar tiempo hasta de almorzar, Janicio. No te preocupes. Jacinto, señor Carrasco, Jacinto. ¿Por qué se le olvida? Perdón. Ay. Jacinto, pues, entonces... Cinturón de seguridad. Es hora de darle una lección a esos payas. ¿Sí? Ah, me imaginaba que era usted, señor Macías. Sí, estoy muy pendiente de la transacción, sí, señor. No, comprenda que como el dinero viene de diversas fuentes, entonces debemos canalizarlo con mucha discreción. Señor Macías, perdone, ¿y quién está moviendo mi mercancía? Si no es indiscreción, por supuesto. Ajá, sí, sí lo conozco, sí. También, claro, por cierto, que es muy simpático su sobrino, ¿eh? Sí. ¿Carrasco? ¿Juan Carrasco? No, señor, no, ninguna objeción en absoluto, no, no, no. No, es que yo pensé que Carrasco manejaba otra línea. No, 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 con que usted me lo diga. Claro, está en las mejores manos del mundo. Sí, señor, cómo no. No, 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 ningún problema, ¿no? Muy bien, señor, seguiremos en contacto, ¿eh? Hasta luego. Lo tenemos. Tenemos la frecuencia y la clave de sus comunicaciones.
De aquí en adelante no será fácil interceptar sus llamadas. Eso era todo. Los tecnócratas tenían razón. ¿Quién controla las comunicaciones? ¡Controla el mundo! ¡Jala como demonios esta camioneta! Tus mecánicos hicieron un excelente trabajo, Janicio, te felicito. Ah, Jacinto, señor Carrasco, Jacinto. Jacinto, discúlpame, oye, ¿está modificada también la máquina del Corvette? No, está normalita. No va a estar pelón entonces que nos alcancen. En esta chulada de troca ni el diablo nos alcanza. No se me va a olvidar las chelas. No se me olvida, ahorita nos paramos. ¿Ya acabaron de jugar, niños? De aquí en adelante mantengan una distancia de 300 metros detrás de nosotras. Las órdenes del señor Macías se deben de cumplir al pie de la letra. Tranquila, chulas, tranquila. Se hará como ustedes digan. Bueno, mi querido Jacinto, ¿qué le parece si le pone un cassette a la troca y me destapa una cerveza? Deja ponerte este cassette. A ver, ahí está. A mí se me hace que este no sirve. ¿Cómo que no sirve? Pues no se oye nada. ¿Traes celular o qué? ¿Es el tuyo, no? No, yo no traigo, tú traes celular. Bueno. Oye, van como tres veces que te marco a mí, pero no contestas. Ah, es el cassette. Buena. Espérate, carnal. No, hermano, eso no. Callo. No, no, déjale, no, déjale, no, está hombre. Buena, está eso buena. No me gusta. Está buena, no, déjala. No, hombre, canta re feo. No, hombre, déjala, está buena. Buena. Tengo bastante gasolina. Vamos a lavar los vehículos porque con tanto polvo estamos delatando de que bajamos de la sierra. Órale. Órale. Tenemos un retén a la vista. Baje la velocidad y conserve su distancia. Sonríe, querida. Recuerda que nosotras somos el señuelo. ¿Dónde clavaste la escopeta? Viene adentro del tablero. No lo van a encontrar nunca. Sonríe, sea amable con ellos. Sí, señor. Acuérdate que somos turistas. Ay, caray. ¿De dónde vienen? De México. ¿Y hacia dónde van? Puerto Vallarta. Ay, qué divertiditas se van a dar, ¿eh? Pues gustaríamos, pero estamos trabajando. Qué lindo. Gracias. Ah, muchas gracias. Qué bonito el coche. Con cuidado, por favor. Pase. Ande. ¿De dónde proviene, perdón? De México. Haga favor de bajarse, es una revisión oficial, por favor. Sí, señor. ¿Negocio? Sí, sí, sí. Okay. Abajo de los asientos, allá, mira. Aquí vamos a estar un rato. Bien, buen viaje. Sí, gracias. Éxito.
¿Y por acá cómo está? ¿Dura el calor? Poco. Tranquilones ahorita. Todo bien. ¿No han agarrado nada? Hasta ahorita no, esperemos encontrar algo. Aquí pasa mucho, ¿verdad? Algo. ¿Y por qué no lo revisan? Ya lo están revisando allá. Lo están parando ya. 30, 30, 30, 31. Ahorita vamos para allá, es que es de unidad por unidad, ¿no? No hacemos buena reunión. Claro. Sí. Sí, bueno, cada quien tiene que hacer su trabajo, ¿eh? Creo que si hasta le voltearon los asientos, ¿eh? No han entrado ni han salido llamadas del rancho de Macías. Tienen que hablar tarde o temprano para reportarse. Si los federales interceptaron el cargamento. Este hombre, Juan, es el mejor que hay para esos trabajos, no te preocupes. Entonces, ¿cómo piensa quitárselos? Es que con Carrasco viaja un sobrino de Macías. ¿Jacinto? Jacinto. Pero ese hombre está tonto. Será un estorbo para Carrasco. Precisamente será un estorbo para Carrasco. Y la primera distracción pequeña que tenga Carrasco, el cargamento va a ser mío. Listo. Suponiendo que su estrategia funcione, señor Lázaro, ¿no teme a las consecuencias? ¿Consecuencias? ¿De qué? ¿Represalias de quién? ¿De Macías? A Macías ni por aquí le va a pasar que yo le robé ese cargamento. Es más, mira, yo me voy a hacer el indignado por la demora. Entonces Macías se va a ver obligado a comprar otro cargamento, a entregar. Mira, déjame explicarlo. Con lo que yo venda el primer cargamento, me va a sobrar dinero para comprar el segundo y hasta para divertirnos. ¿Cómo la ves? Ay, ya se tardaron demasiado. A lo mejor descubrieron el doble fondo en el tanque. El señor Macías supervisó personalmente la operación. No existe huella alguna de que haya sido abierto ese tanque de gasolina y vuelto a soldar. Entonces, ¿cómo explica su tardanza? No lo sé. Tal vez tu socio se puso nervioso y ese nerviosismo lo delató. ¿Juan Alberto nervioso? No lo conoces. Tiene la sangre más fría que un oso polar. ¿Será Jacinto que entró en pánico y soltó la sopa? Jacinto no es nuevo en esto. El señor Macías le ha encomendado varios trabajos y los ha llevado a cabo con éxito. Pues si los dos son tan buenos para esto, ¿por qué no aparecen? No lo sé y eso es lo que me angustia. Hay demasiado dinero en juego. Ya lo sé, no me lo tienes que repetir cada 5 minutos. Ay, disculpa, no pensé que fueras tan susceptible. Disculpada. Pues qué tanto revisa. Pues qué tanto esconde. No, nada. ¿No escondemos nada? Ah, bueno. Cállate, hocico. De por sí es que andan de mal humor por estar tanto tiempo aquí asoleados. Los cuchileas, Janitzio. Jacinto. Whatever. ¿Ya estuvo? Estuvo. ¿Ya pueden irse? Mira, ahora. Tres horas. Casi 3 horas, 45. Por eso está el país como está, señores. Así estamos. Usen su todos. Criterio. Ahí está mi criterio. Por eso estoy revisando bien. Miren, nada más las cervezas ya se calentaron. Compren más hielos allá. Al rato les mandamos las llaves. Gracias. No falta nada atrás. Lo dice. ¿Manejas tú, no? Te ayudo al rato. Manejo unas cuantas horas, yo te ayudo.
¿Cuántas horas? Bueno, un rato más. Ya, llegando a Tepic. Ya falta poquito. Servicio, qué bueno. Híjole, con el hambre que traigo. Escojo una mesa. Voy a lavar las manos, ahorita vengo. Ándale. Permiso. Yo voy a llamar al señor Macías para reportaros. ¿Tú qué traes? ¿Y cómo dormiste anoche? Bien, ¿por qué? El seguro de la puerta que divide nuestras habitaciones no funciona, Juan Alberto. Mónica, te aseguro que anoche entre Carla y yo no hubo nada de... Híjole, yo me fui derechito a la cocina. Yo traí un chorro de hambre. ¿Por qué no le entran a la papa antes de que se acabe? Allá en el salón de convenciones hay un montón de aleluyos. Y ya son bien tragones. Me encantan los hombres que se alimentan bien. Ay, qué ganas de pellizcar esos cachetitos. Guapo. ¿Nomás esos cachetitos? Yo voy a ver qué está hablando Carla con Macías. Con permiso, yo también voy al tocador. Eso me gustabas. El tiempo de revisión en los retenes ya lo tenían calculado. Y ya llevan más de 3 horas de retraso. Carla, tienen que recuperar ese tiempo perdido. Lo sé, señor. Pero hemos viajado más de 900 kilómetros. Tenemos que descansar. Solamente disponen de 3 horas para darse un baño y seguir adelante. Recuerden que a las 10 en punto tienen que estar cruzando la garita de Tijuana. No puedo estar comprando todos los turnos de la policía fiscal. ¿Entendido? Como usted ordene, señor. Ah, y recuerden de pagar ese hotel de Tepic en efectivo. No quiero que dejen rastro de su paso por ahí. ¿Me entienden? Así lo haremos, señor. ¿Qué te dijo? Que estamos retrasados. Tenemos únicamente 3 horas para descansar. Tenemos localizado el cargamento ya. Si está en un hotel en las afueras de Tepic. Les sugiero que vayan bien armados. Juan Carrasco es un hombre muy peligroso. No se dejará robar el cargamento tan fácilmente. No, hombre, eso va a ser como quitarle un dulce a un niño. Sí, un dulce de 15 millones de dólares. Y el niño se llama Juan Carrasco. Jálense para Tepic, ya saben lo que tienen que hacer, ¿eh? ¿Provecho? Perdón, se me salió. Bueno, yo voy a darme un regaderazo y descansar un rato. Recuerden que salimos a las 5. Descansen. ¿Y tú no quieres acostarte? No, gracias. Yo si me acuesto ya no me levanto. Prefiero tomar café. ¿Y tú? No, yo estoy bien. Vete tú a descansar. Te toca el primer turno de manejo, ¿eh? Está bien.
Nos miramos al rato. A ver. Se me quitaron las ganas de dormir. ¿Quiere que le consiga unas pastillas para que pueda dormir o algo? ¿Sabes guardar un secreto? Pues no sé, ¿de qué se trata? Pues más vale que guardes este, porque si se entera tu tío, nos mata. ¿Están cerrando el restaurante? Sí, ya me di cuenta. ¿Piensas quedarte a trapear o qué? Claro que no. ¿Que no es esa la camioneta? Creo que sí, tú. Ah, ha de ser Juan que la está moviendo para estacionarla mejor. Entonces, ven para acá. Bueno, y después de que termine todo esto, ¿a dónde piensas irte a vivir o qué? No sé. Bahamas, tal vez. No he querido pensar en eso todavía. ¿Y tú? A mí me gusta más la nieve. Colorado, Bariloche en Argentina, o de plano en Suiza, ¿no? Pero si no hablas ni francés ni alemán, ¿qué vas a hacer a Suiza? Lo mismo que tú vas a hacer a las Bahamas, hablar en inglés, chulita. ¿Qué es esa la camioneta de...? Jacinto debe de tener una prisa enorme por llegar a la farmacia después de todo lo que se tragó este. ¿Pero por qué no se llevó el carro? Bueno, ¿estás loca? Si le dices a Macías que nos robaron su cargamento, vamos a pasar la noche en la morgue y no en este cuarto de hotel. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, Carla. ¿Carla? ¿Qué sucede? Nada, solo quería informarle que saldremos dentro de una hora para recuperar el tiempo perdido. ¿Y para decirme eso me hablas a las 3 de la mañana? ¡Carajo! Usted perdone, señor. Usted perdone, vieja jodida esta. Tratar de volverse a dormir me lleva la que me trajo.
ver si me duermo. Tenemos que recuperar esa carga como de lugar. ¿Pero cómo? No sabemos quiénes se la llevaron ni a dónde fueron. Ya deben ir a kilómetros de aquí. Jacinto, ¿cuánto marcaba el medidor de la gasolina? Como medio tanque. ¿Por qué? Recuerden que el medidor de la gasolina miente. La capacidad del tanque se redujo en un 40%. ¡Perfecto! ¿Qué tiene de perfecto? Con ese combustible pueden llegar a donde se les pegue la gana. Te equivocas, chaparrita. Recuerda que nos lo dijo Macías. El medidor miente. A ese tanque de gasolina no le deben de quedar más que 5 o 6 litros. 5 por 17, no son 17. Si acaso algunos 6. Uh-huh. Porque esa madre gasta lo doble de gasolina. Ajá. Uh-huh. Y en un radio de 30 kilómetros a la redonda se van a quedar tirados. Exacto. ¿Y en qué dirección nos vamos a buscar? En todas, y hay que empezar ahorita antes de que a esos ladrones se les ocurra lo mismo. Se los dije, muchachos. Bien hecho, claro. Muy bien, muy bien. No, los felicito, los felicito. Mira, ahora síganse a Matamoros, ¿eh? Los muchachos ya tienen la carga. Lo felicito, señor. Ahora solamente falta esperar a que Macías se entere y agarre el teléfono para que me haga una llamada ofreciéndome una explicación y una muy merecida disculpa. Y usted se ahorró 15 millones de dólares. Que nunca tuve. No sé qué tiene esta madre. Se paró y ya no arranca. ¿Cuánta gasolina traes? Marca medio tanque todavía. A ver, ábrele. A ver, dale. No quiere. Dale. Si seremos brutos, este medidor miente. La mercancía está en el tanque de gasolina. Hay que desmontarlo rápido. ¡Órale! Entra la ramita. ¿Quién más estaba enterado? ¿Pero quién? El comprador en Estados Unidos. Ah, ese maldito. Interceptó el cargamento para no pagar. Ah, pero cuando el señor Macías se entere, lo va a mandar de su país. Pero primero tenemos que encontrar la camioneta, porque si no, los desaparecidos vamos a ser nosotros. Te voy a dar para Mazatlán. ¡No, dale para Mazatlán! ¡No, para no! Listo, vámonos. ¡Vámonos!
bueno que la encontramos. Miren, está enterita. Chécala. Se los dije que eran ladrones común y corrientes. Préstame la llave. ¿Cuánto marca el medidor, Jacinto? No trae nada de gasolina. Oye, Juan, pero acá está la escopeta. Lo que no está es el tanque de gasolina. Sabían que traíamos la mercancía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguirlos? ¿Y para dónde? ¿Para dónde se fueron ellos? Pues para allá. Pues para allá vamos. Pues vámonos. Ahí está la escopeta. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron algún problema? Ninguno. Nos agarramos dormidos. Bien, decía el jefe que esto era como quitarle un dulce a un niño. Pues no hay que confiarse mucho, ¿eh? Ese niño se sigue llamando Juan Carrasco. Y hay que estar muy abusados. A ver, ustedes dos cubran las dos entradas. Y ustedes quiten el tanque a esa troca. Vamos a dar un paso. Eso fue lo único que nos dejaron. Al que salga por esa brecha, que no seamos nosotros, le partes el hocico. ¿Entendido? Sí, señor Carrasco. Vámonos. Muévanse, que no tenemos todo el día. Hay que utilizar la misma técnica que Macías para pasar la carga. Ese tanque ya pasó la revisión en dos retenes y no le encontraron el doble fondo. ¿Tienes alguna mejor idea? No, ni hablar. ¡Muévanse! Voy a rodearlos. Van a tratar de protegerse detrás de estos árboles. Yo me encargo. No te preocupes. Thank you.
¿Tienes un cigarrito, compa? Pásame el perico. No, hasta que termine. No, la herramienta. Está bien, páselo. Vete. Necesitan una grúa, jóvenes. Llegamos 20 minutos más tarde y no les vemos ni el polvo a estos, ¿eh? Ya llevamos 4 horas de retraso. No vamos a llegar a tiempo a Tijuana. Me canso que llegamos. Súbete. Váyanse a la gasolinera. Tienen que traer gasolina. Compren bidones, lo que sea. ¡Claro! Hola. ¿Qué hago? ¿Me paro? No, acelera. No podemos perder tiempo. Amigo, ¿qué le dije? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A Tijuana! Y no paras a Tijuana. Pasamos la garita sin contratiempo. Sí, todos estamos bien y la mercancía a salvo. Aunque le tengo una mala noticia.
El señor Lázaro quiso traicionar. Después le comentaré los detalles. No esperaba menos de ustedes, Carla. Felicítame a Mónica y a Jacinto de mi parte. Ay, por favor, pásame a Juan Alberto. Quiero hablar con él. El señor Macías quiere hablar contigo. Dígame, señor. Tienes bien ganada la fama, Carrasco. Eres el mejor hombre para este negocio. Favor que usted me hace. Mira, continúen por la carretera 15 Norte rumbo a Las Vegas y se instalan en el hotel MGM. Yo los alcanzaré mañana por la mañana para hacerme cargo de la mercancía. Así lo haremos, señor. Ah, una cosa más, Juan. Dígame. Es un favor personal que quiero pedirte. Sí, señor, ordene. Ajá. Sí. Con muchísimo gusto, patrón. Claro que sí. El señor Macías ordena que continúen ustedes hacia Las Vegas. Que tomen la carretera 15 Norte, que se hospeden en el hotel MGM, a donde él llegará mañana temprano a hacerse cargo de la camioneta. ¿Y tú? Yo tengo que regresar a San Diego a cumplir un encargo que me encomendó. Por cierto, los manda a felicitar a ustedes dos. Cuando se entere. Mi tío me vale gorro. Yo ya amarré. A ti también te manda a felicitar. ¿Nos vemos en Las Vegas? ¿Segura? ¿Segura? Pórtate bien, Janitzio. Jacinto, señor Carrasco. Whatever. ¿Cuál whatever? Tranquilo, señor. Nuestros muchachos no serán tan capaces como Juan Carrasco, pero le aseguro que llevarán la carga a su destino. Sí, pero hace 4 horas que debieron haberse reportado y no lo hacen. Yo no sé qué demonios les pasa, hombre. ¿Qué, esperamos a alguien o qué? No, señor. Me permití ordenar una pizza para cenar, claro, si no le molesta. No, ándale. ¿Cuánto te debo? Le traigo un mensaje del señor Macías, señor Lazarus. Espéreme, mire, yo le aseguro No me asegure nada. Solamente soy un mensajero. Y el mensaje es este. No me gustan las traiciones, Lazarus. Ahí le va otro de mi parte. Al niño Juan Carrasco no le gusta que le roben sus dulces. We'll be right back.
aprieta la troca, está por otra cerveza. Destápame otra cerveza. Esta carga la llevamos y apostaré mi cabeza, porque al llegar a Tijuana se acabará la pobreza. Y es cierto, compa, de la sierra de Guerrero salieron de madrugada. Dicen que por calidad.